Muy buenas noches, comunidad, ¿cómo están? Ustedes saben que yo soy de Tijuana, así que las historias que ocurren en esta ciudad siempre me llaman poderosamente la atención. Por eso hay tantas y tantas historias y leyendas de por allá en el canal. Y bueno, hoy vamos a compartir con ustedes una recopilación más. Son historias que ya estaban por ahí desde hace mucho, bueno, dos de ellas. Y ayer que recibimos una más, pues fue el complemento perfecto para poder hacer este video que esperamos que les agrade e invitamos a la gente que nos escucha por allá, por esa zona de la ciudad o a aquellos que han visto algo extraño en ese lugar a que lo compartan con nosotros. Ustedes saben que yo soy escéptico, que nunca he visto nada extraño, pero sin duda estaré visitando el malecón por la noche en cuanto pueda ir de nuevo a Tijuana. Vamos a las historias de hoy. Estás escuchando Relatos de la noche. Hola comunidad, voy a contarles una experiencia algo sencilla, pero en su momento bastante aterradora. Me negaría a creer lo que vi, lo que vivimos, de no haber existido más testigos de aquel suceso, de no haber compartido aquel miedo con mis amigos, quienes lo seguimos discutiendo por semanas e incluso hoy, a la distancia, lo recordamos en ocasiones en videollamadas. Al tiempo los recuerdos se van haciendo confusos y los sentimos más como si hubiéramos visto de frente una película de terror, pero cuando me toca caminar por lugares oscuros y solitarios, aún a miles de kilómetros, no puedo evitar volver a pensar en ella, en aquella mujer que vimos. El malecón de playas de Tijuana me parece que hoy es más visitado que hace 20 años, cuando viví un año por allá. En aquel entonces, sobre todo al entrar la noche, era un lugar desierto, peligroso hasta cierto punto. Había muy pocos locales ocupados. Aquella noche, después de haber estado en casa de un amigo en una colonia cercana, y cuando nos íbamos a casa los que habíamos llegado en el carro de mi mejor amigo, coincidimos en que era temprano y no teníamos todavía ganas de ir a dormir. Me preguntaron si ya había ido al malecón de noche. Les dije que no y pasamos por unas cervezas, una para cada quien, para pasar el rato ahí en la playa. A pesar de que hacía mucho frío y empezaba a caer una niebla pesada, me agradó mucho el lugar, el momento. De hecho, aquella primera parte de la noche la sigo atesorando como una de las más divertidas que pasé en la ciudad. Sin embargo, las cosas cambiaron al acercarse la medianoche. Recordé que tenía que avisarle a mi hermana, con quien vivía, que llegaría más tarde de lo que había dicho, y había dejado mi celular en el carro. No me acostumbraba a traerlo, era mi primer teléfono móvil. Y no se burlen, recuerden que estamos hablando de hace 20 años, cuando no eran tan comunes. Le pedí a mi amiga que me acompañara al carro por él y aceptó, mientras los dos chicos se quedaban sentados en el malecón, con las piernas hacia la playa. Teníamos que subir por las escaleras al lado de un restaurante abandonado, o al menos eso parecía. Casi estoy segura de que se llamaba Sotavento. Unas letras casi borradas por el tiempo se leían en su fachada. Estaba en ruinas por completo. Hola. Cuando subimos, las dos creímos escuchar una voz que nos saludaba desde adentro y corrimos asustadas hasta salir a la calle. Pero al llegar al carro nos empezamos a reír, y es que en ese momento las dos pensábamos que lo habíamos imaginado y que al correr la otra le había seguido. «Perdóname, qué tonta soy», le dije a mi amiga. Clarito escuché que una mujer nos susurraba «Hola» desde ese lugar abandonado. «¿Qué?», me contestó mi amiga. «No es cierto, yo también la escuché, por eso corrí». Tomé rápido el celular y bajamos por otras escaleras que nos quedaban más lejos, pero nos daba miedo que alguien nos quisiera hacer algo ahí en ese lugar. Al llegar al malecón oscuro, corrimos hacia los chicos, o hacia donde se habían quedado, pero ya no estaban. Nos asustamos, pensamos que les había pasado algo, pero cuando los buscamos, vimos sus figuras en la playa. Venían hacia nosotras. Les gritamos y al vernos corrieron. Estaban completamente pálidos.
Les preguntamos qué les había pasado y nos dijeron que poco después de que nos fuimos, escucharon a una chica gritar. Se pararon de inmediato pensando que algo nos había pasado a nosotras, pero antes de llegar a las escaleras, vieron cómo una chica bajó corriendo y saltó hacia la playa, corriendo hacia el mar. Uno de ellos salió corriendo detrás de ella para ayudarla, y el otro detrás de él intentando detenerlo. Mi amigo insistía en ayudar. Decía que la había visto meterse al mar, pero el otro lo detenía casi colgándosele. ¿No la viste bien?, le decía. No se metió al mar. Se desvaneció en el aire. El otro, confundido, se detuvo. Le dijo que no jugara con eso, que no jugara así. Te estoy pidiendo que no la sigas desde el malecón, le dijo enojado. No tenía pies. ¿No la viste? No tenía pies. Estaban muy asustados y subimos de nuevo por las escaleras al lado de ese lugar. Y de repente todos nos detuvimos. Hay alguien allá adentro, dijo mi amiga. Y adentro, en la oscuridad, parecía que había una persona parada, pero quizás era solo una sombra, una pared pintada de negro, un graffiti, no sabría decirlo. Pero uno de mis amigos gritó que ahí venía, y empezamos a correr hacia la calle nuevamente. Venía flotando de la playa. Corrimos hacia el carro y nos topamos con una patrulla cerca del faro. Les dijimos que había una chica en las escaleras, que no sabíamos si necesitaba ayuda porque se veía extraña, y los policías se fueron hacia allá a revisar. Y ya no supimos si vieron algo, pero queríamos a lo mejor asegurarnos de que no era una chica de verdad. Sin embargo, mi amigo, el que la vio venir hacia nosotros, jura y perjura que venía flotando, que no venía moviendo los pies. Decía que tenía una especie de vestido a cuadros, no tan largo. Yo tan solo visité el malecón una vez más antes de irme de Tijuana, pero claro que no lo hice de noche. Mis amigos, a pesar de vivir ahí, tardaron años en regresar. Hola a todos. Mi historia es corta, pero creo que vale la pena compartirla con ustedes. Tengo varias de cuando era policía y después de cuando he sido guardaespaldas, pero esta que voy a contar debe ser la única que de verdad me ha asustado. Fue hace algunos años, cuando trabajaba como escolta de una familia muy conocida en Tijuana, metida en la política desde hace mucho tiempo. La familia tenía una hija, de quien evidentemente voy a omitir el nombre, pero es la más joven de todos los hijos. En aquel entonces apenas tenía unos 18 años de edad. Tenía unas amigas que vivían en unos departamentos ahí en la Avenida Pacífico, justo al terminar el malecón, muy bonitos, con vista a la playa. Me tocaba ir con ella cuando eran visitas cortas y la esperaba por ahí afuera. A veces me iba a caminar a la playa o a comer algo, y otras, como en esta ocasión, que ya me había agarrado cansado, me quedaba a dormir un rato en la camioneta. Aquella vez me fui por un cafecito de esos de tienda, porque no había de otra, y me regresé a la camioneta, estacionada muy cerca. Algo le había pasado a la amiga que le habían dado permiso a esta chica de salir de emergencia a verla. Era bastante tarde. Llovía fuerte. Y de repente algo me despertó. Era como un presentimiento, como si tuviera que estar alerta. Y bueno, dedicándome a lo que me dedico, hay que saber respetar cada señal. Abrí los ojos. Me di cuenta de que por el espejo retrovisor no podía ver nada, así que prendí limpiabrisas trasero. En cuanto se activó y limpió el vidrio, pude ver cómo una muchacha de pelo negro se estaba asomando, poniendo sus manitas en el vidrio como para poder ver mejor. Toqué mi arma por reflejo, pero perdí de vista a la muchacha. Tomé mi chamarra del asiento del copiloto y salí. Pregunté quién andaba ahí. Anuncié que estaba armado y con la mano en mi arma le di la vuelta al vehículo. Pero no había nadie.
¿Lo habré imaginado?, pensé. Pero regresé a la parte trasera y ahí estaban los que creo eran las manchitas de las manos. Definitivamente anda alguien por aquí rondando, pensé entonces, y me acomodé en un lugar oscuro para tener mejor visión de la camioneta y de la puerta por donde tenía que bajar la joven a la que estaba esperando. Escuché un sonido, como una voz hablando, de mujer, pero no entendía qué me decía. Me asomé hacia una curvita que daba hacia una calle muy pequeña que corre sobre una parte del malecón, a unos 50 metros de mí. Con la noche y con la lluvia, lo único que podía ver era lo que iluminaba una lámpara sobre esa calle. A contraluz, pude ver que la lluvia estaba arreciando. Reporté a mis compañeros por radio que estaba revisando sonidos cerca de la camioneta, solo confirmando que no hubiera nada raro. Habíamos tenido un incidente recientemente de seguridad con la mamá, así que teníamos que ser muy cuidadosos y preocuparnos de más por los detalles que pudieran parecer irrelevantes. Me acomodé a unos 60 metros de aquella lámpara, cuando pude ver una figura en ella. Era una mujer. Por el pelo largo imaginé que era aquella muchacha que se había asomado. Estaba justo al terminar la luz de aquella lámpara, pero la podía ver todavía con claridad, con una falda como de escuela, a cuadros azules, pero muy larga, como si fuera de hace mucho tiempo o de una chica religiosa. Tenía suéter negro. No estaba seguro de si me alcanzaba a ver. Yo me encontraba inmóvil, en un lugar oscuro, y la lluvia era bastante densa. Pero aquella mujer me saludó. Empezó a mover el brazo, pero de una forma muy rara. Lo sacudía como si fuera de chicle, pero lo movía directito hacia mí. Agradezco que dejé los lentes en el carro porque no alcancé a ver qué cara tenía o cómo era. Pero como toda aparición extraña de esas de las que cuentan tanto, yo me la imagino sonriendo. Unos segundos después se movió hacia atrás y ya no la pude ver. Y ni de loco iba a ir a buscarla o a ver si solo se trataba de una broma. Me fui a acomodar a la puerta de los departamentos y esperé ahí, en la lluvia, hasta que la joven por fin salió. No le platiqué lo que había visto, pero no fue necesario. Se dio cuenta. ¿Qué carita trae, Poli? Parece que hubiera visto un fantasma. Comunidad, tenemos una historia más el día de hoy y bueno, aunque hay varias que hemos recibido de esta zona, ustedes van a entender en unos momentos por qué decidimos subir estas tres, por qué decidimos subirlas en un solo video. Les invitamos como siempre a compartir este relato, a compartir el canal, ya que es la mejor forma de seguir recibiendo nuevas historias. Esto fue Relatos de la Noche. Me ocurrió algo muy extraño en un viaje de trabajo hace unos meses, unos días antes de que iniciaran los estados de emergencia y suspendieran los cruces no vitales en la frontera entre Tijuana y San Diego. Por cuestiones de trabajo tenía dos reuniones importantes en esta última, pero para ahorrar, decidí alojarme en Tijuana y cruzar desde allí. Cuando había estado en la ciudad anteriormente, había visitado con un amigo la zona de playas, la zona junto al mar, y me pareció muy tranquila, como si estuviera ajena al ritmo apresurado que lleva el resto de la ciudad. Así que decidí alojarme ahí en un departamento que renté a través de una aplicación, en lugar de en uno de los hoteles cercanos a la zona de la frontera. Claro, no sabía que iba a sufrir un tráfico terrible, pero el departamento valía la pena. Estaba justo frente al mar, y el señor que lo rentaba, un estadounidense retirado, fue sumamente servicial e hizo todo lo posible para que yo estuviera a gusto. Pero algo extraño ocurrió aquella última noche, cuando había llegado cansada y cuando lo único que me interesaba ya era dormir unas 3 horas y luego irme al aeropuerto para tomar mi avión de regreso, que salía a las 6 de la mañana. Llegué y cené una hamburguesa que estuvo paseando conmigo la mitad del día, en esa cocinita tan acogedora,
con ventanales que daban al mar. Estando en un segundo piso, en alto, me daba una vista bastante linda. No había ni un alma en el malecón, y no lo recordaba tan oscuro la vez anterior que lo vi. En esta última ocasión parecía que hubiera fallado toda la iluminación. A unos 200 metros, nada más, alcanzaba a ver una lámpara parpadear. Decidí bajar rápidamente, porque no podía haber estado tan cerca del mar sin haber puesto al menos los pies descalzos sobre la playa. Llegué hasta la arena. La sentí bajo mis pies. Cerré los ojos y lo disfruté por un momento. Miré hacia mi departamento, a mis espaldas. Me parecía extraño que fuera la única luz prendida, aquella de mi comedor. Se podía ver todo hacia adentro, pero alrededor no lograba ver ni una señal de vida, como si me estuviera quedando en una zona desierta. Y claro que no era así. Los días anteriores había mucho movimiento, pero en ese momento, esa noche, así es como se sentía. Cuando subía al pasar por el malecón, vi a lo lejos a una chica. Y claro que me llamó la atención porque parecía estar sola, pero no pensé nada malo, ni que estuviera en peligro ni nada así. Seguramente vive por aquí, pensé. Disimulado por el sonido del mar, alcancé a escuchar algo, el chillido de un gato o algo que se le parecía. Subí a mi departamento deprisa y le di una vista más al mar antes de apagar la luz para tratar de dormir. Pero vi que bajo la lámpara que parpadeaba, aquella chica estaba caminando en círculos. Lo hacía de forma extraña y me pareció muy raro, pero bueno, cada quien. Y justo cuando me acerqué a apagar la luz, vi que se quedó quieta. Y aunque no alcanzaba a reconocerla bien, parecía como si mirara hacia mí. No era raro que lo estuviera haciendo, siendo la única ventana con luz, así que me apresuré a apagarla y a irme a la recámara para dormir. Revisé que mis maletas estuvieran listas y dejé la puerta abierta. Así es como duermo en casa, y así suelo dormir también cuando rento departamentos en mis viajes de trabajo. Me acosté y miré desde ahí aquella ventana del comedor, y estaba tan cansada que sin pensarlo, sin darme cuenta, me quedé dormida. Algo escuchaba entre sueños. Algo. Cuando abrí los ojos, solo pude ver a aquella chica asomada, tocando la ventana. Apenas una fracción de segundo entre lo que grité y me levanté a cerrar la puerta. Eran las 2 de la mañana. Tomé mis cosas en ese momento. Dejé las llaves y sin voltear hacia la ventana salí para dirigirme al aeropuerto. Prefería pensar que estaba soñando y no iba a comprobar que había alguien ahí, en una ventana en un segundo piso. Y en el aeropuerto pasé las horas que me quedaban por esperar, dormida en una sala vacía. Ya en el avión de regreso, todo empezaba a parecer un mal sueño. Me quedé dormida por un momento. Pero me despertó el sonido, el recuerdo. Supongo que cuando todo esto pase y tenga que regresar a aquella ciudad, no me pasará nada por quedarme en otra zona, aunque sea menos tranquila.